Sadra Ghazali, and basically I've worked on great philosophy. Aisha is a big example. Thank you. All along being her. Very nice work to do. Habibis, lo que me gustó mucho sobre aquí es que hay también las mujeres especialmente, porque yo siento las mujeres en Pakistán son mucho más talentosas que los hombres. मुझे बहुत पसंद है यार मेक्सिको मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेक्सिको में ऐसा क्या है जो अमेरिकन इतना डरते ¿Qué hubo, mis habibis? Assalamu alaikum. Espero que estén muy bien, bonitos, bendecidos. Bueno, el día de hoy les traigo un vlog bien chido. No he podido dormir en la noche. Estaba editando un vídeo. Estaba aquí igual con mi familia y todo. Hace un chorro de sol, habibis, esta hora. Aquí viene un amigo mío. Pues quiero enseñar a ustedes un poquitito de trabajo de arte. Amigo, busque dronguear ahí, porque le... Es el mismo amigo que otro día nos fuimos en el concierto, que ustedes también pueden checar el video que aquí está saliendo. Bueno, aquí nos vamos, habibis, el día de hoy. Es una exhibición del arte. Y dije, bueno, no será mala idea enseñar un poquitito a mis habibis para ver qué onda, ¿no? Entonces, mis habibis, sin tardar, vamos a comenzar el día de hoy. Como digo que hace calor, voy a llevar una playera y quiero enseñar a ustedes especialmente los típicos zapatos que de aquí de Pakistán que traigo. Estos son zapatos que aquí son típicos de región, habibis, de aquí de nosotros. El Peshawari Chapal, o también se llama Kaftan Chapal. Muy famoso porque el primer ministro de Pakistán usa esta. Típico chanclas, para calor está muy bien. Perfecto, el Billy me trajo mis lentes. Chido. Entonces, para empezar el día de hoy, el journey de hoy estaría más cool porque como ven ustedes a vivir el nivel de calor. Estamos en las tierras de Camellolandia y pues ya saben que aquí hace el calor on macabro. Aquí traigo lo cubreboca. Vamos a empezar, mis habibis. Babaji. Ojardi. Welcome, habibi. ¿Cómo estamos? Welcome. ¿Qué pedo, hermano? Assalamu alaikum. Oh, sorry, corona, Tana. Corona. No, corona, habibi. Chingón. Cantante más favorito de Billy. Así es el chiste. Pues nada más nivel de hospitalidad aquí en Pakistán, que mi amigo no nada más nos va a llevar a ese lugar. Dijo que pues hermanos, espérense un segundito, nos invito a comer, especialmente en su casa. Aquí es el pulao, es un arroz típico con pollo, yogur, es un estilo con condimentos, típico estilo de aquí. Y pues estamos aquí en la casa de nuestro amigo. Ahí vamos a vivir. Provechito. Miren, alguien nada más que el hermano. ¿Qué? No nada más quedo hasta que nos invito a un tecito, ¿verdad? You know my brother. Nada es mejor que una taza de té chai, bien rico, preparado en la casa con puro leche de vaca o de camello. Después de
la comida de la tarde, Habibi. Gracias a mi hermano amigo. Ahí estamos. Estamos. Hermano, ¿qué haces? Sobrese. Después de comer tan rico, pues sí, se da hambre. Perdón, sí, se da mucho sueño. Mucho sueño. Ya salimos después de comer. Y aquí con mi hermano Habibi. Voy a hacer una pregunta. Vayan a drop de app. Y Lamborghini Cup, ven ahí a apne. ¿Qué cup modified que apne? Es un fake Lamborghini. No, es un original, man. Pakistani Lamborghini. Es un Pakistani style Lamborghini. Eso es todo. Qué emoción, la horda, te vives, qué emoción. Qué bellas artes de Pakistán típicos, Habibis, miren. Exactamente. Artesanías como en México, hasta que trae el color de México, ¿no? Mi bandera tan chula de México. Es más chido que me han preguntado en el video de concierto también que, oye, Habibi, no hay mujeres, nos enseñaste mujeres allá en tu país, que es un país de puros hombres o qué. Pues no es así, mi Habibis. Miren aquí. Aquí están mayorías, que son las mujeres Habibis, que están haciendo de arte, que también estoy enseñando a ustedes.
¿Qué onda, Habibis? ¿Qué voy? Well, aquí estoy especialmente con una Habibi, pues nos va a contar especialmente sobre lo que dice aquí en las cosas. Your good name, please. Hi, I'm Aisha Khabar, and this is a series of young heroes of Pakistan. These are real people, and I illustrated them and made storybooks for children. Oh, that's great, that's great. Actually, I made a video before, and the people was like, in your country, I don't think there's a lot of women coming out and having something. So no, of course, yeah, it's a diverse country. Yeah, and are. Aisha is a big example. Thank you. All along being her. Very nice thank work to you. Your name, sir? Usman. Okay, thank you, Usman. Thank you, Aisha. Nice to meet you. Mexico. Okay. Thank you so much, Aisha. All right. Thank you. Please subscribe and share this channel. Yes. Thank you. Follow you back if you follow me. Okay. I will. Thank you. Thank you so much. Take care, thank you. Habibis, lo que me gustó mucho sobre aquí es que hay también las mujeres especialmente que también están trabajando por acá. Pues igual con los hombres, pues ya. Sinceramente en Pakistán, pues ya es la cosa que aparte con los hombres, hay las mujeres también que por estar trabajando por acá, es súper bueno, la verdad. Así como debe. Arte, especialmente parece es hecho a mano. Pueden ver ustedes qué bello, ¿no? Y más que todo, pues es por las personas que hicieron justamente. Mucho talento aquí, mis habibis, mucho talento. Miren nada más. Miren la caligrafía en árabe. Qué hermoso, mi Habibi, sinceramente. Son unas frases que se dicen. La mujer es el nombre del artista. Qué hermoso. Aquí miren ustedes, Habibis, quiero enseñar a ustedes, atrás de mí. Son artes de las películas de Pakistán. Y aquí están artistas de Lollywood
exactamente que se llama la industria de películas de Pakistán, que se llama Lollywood. Y aquí están las heroínas y las personas de artistas diferentes de este tiempo, de esta época. No es nada más que joya, mi Habibi. ¡Qué joya de las cosas! ¡Wow! Miren aquí. Hesitate coming into the camera just for a second. Well, it's for a YouTube channel. Yeah. I make a videos in Mexico, okay. And I want to share some Pakistani culture to the okay. People. Just want a brief and like a little information about what exactly it's your art is about, your yeah. Masterpiece. First of all, your good name, please. My name is Sadar Ghazali, and basically I've worked on Greek philosophy, and all my textile work is based on Heraclitus and his doctrine of flux. So basically he presented the idea that everything is constantly changing or moving. And that is what I took into account and interpreted it according to my intelligence. And this is what I actually came up with. As you can see the central piece, there is continuous eye movement throughout. Your eye doesn't fixate on like one point. And that was the goal I was trying to achieve, because to create continuity, flow, or movement in a piece that is stationary, it is quite difficult. Of course. You will understand that. Of course. Right? So, but if you focus on the piece, there is continuity, there's flux, it is there, it is visible. If you actually zoom in on the work, you can see that there are a multitude of textures that actually encourage the eye movement throughout, along with the elevations that yeah. I have created. Yeah, it is. Oh, it's so beautiful. I mean, thank you so much. A normal person, I mean, yeah. Like me, it's just can't understand what is. But if you are having a little information about yeah. the art, yeah. No, oh, man. This is all hand embroidered. It took wow. me 3 months to complete the entire thing. Wow, 3 months? Yeah, 3 months. A lot of work, I guess. Yeah, it was a lot of work. No, thank you. Thank you. Sorry for your name. Sidra Ghazali. Sidra Ghazali. Yeah. Sidra, best of luck for your thank work you so and much. Future. Thank you. So thank you so much for coming on camera. No, it's for a YouTube channel. Yeah, it's sure. in Mexico. Okay. So the people gonna love. Mohammed Usman. Mohammed Usman. And can you tell me the link of the channel so that sure. I can forward? Oh, that would be great. There are a lot of beautiful work here, especialmente de las cosas que están acá. Pues la verdad que Sidra hizo un muy buen trabajo de las cosas. Pues debo decir que en Pakistán hay muchas mujeres que están wow, muy bien. Can you figure, eso me da mucho gusto que aquí pues las mujeres también sí trabajando igual como hombre. Muy impresionante y muy muy bonito, porque yo siento, voy a quitar esta cosa, las mujeres en Pakistán son mucho más talentosas que los hombres, yo os digo. Hello Habibis. Allá México ya lié. Gracias. We'll be right back.
Habibi Oscar, ¿eres tú? Parece mi amigo Oscar en México. También es una ropa típica de las mujeres que se usan. Hijab, abaya. Así me voy a sentir en mi harem, Habibi. Mis cuatro Habibis, 1, 2, 3, 4. Y el Habibi en medio. Yala, yala. Pues sí, muy bonito todo, Habibis, aquí. Hace mucho calor. Voy a poner esto. Nada más para tapar el sol. Muy bonito aquí, auditorio. Y aquí están adentro haciendo el show, Habibis, todo. La verdad, qué cool. La verdad, mis Habibis, aquí es un lugar donde cuando yo era niño, literalmente, de, ¿cómo se llama? 5 o 6 años, mi primera escuela. Yo iba a mi escuela y el último día de escuela siempre hacían un party, un farewell party. Especialmente lo hacían aquí, en este lugar. Ustedes pueden ver atrás este auditorio. Y pues sí, siempre estuvo muy, muy cool aquí, haciendo todo. Y lo que ustedes saben, que lo que es más impresionante es que mayoría de arte, lo que están haciendo, no nada más están haciendo los hombres. Que sí, son las Habibis mujeres, y especialmente hay todos. Sí, hay de todo tipo. La más grande leyenda de la música de Pakistán. Nusrat Fateh Ali Khan. Atrás de mí es un señor, con todos mis respetos, que es un dios de la música en Pakistán, mi Habibi, hecho famoso alrededor del mundo. Es un, miren su forma. Dicen que en Japón, cuando hacía sus conciertos, su show y todo, los amigos en Japón se escuchaban así. Cuando él se sentaba, era medio grande, entonces medio ancho el señor. Entonces, cuando se sentaba, se escuchaban como parece una Buda. Esa es la verdad, lo admiraban mucho. Es una persona que hizo la más grande parte de mayoría de música, como cambió la historia de música en Pakistán aquí. Wow, mis amigos, sinceramente. Respecto a Hansa, una de cosas más, bueno, no es tan chida de mí este amigo que vino, es que, pues, última vez cuando fuimos al concierto se perdió su primo. Entonces todo el tiempo estuvo así, déjame buscar, déjame checar. Y hoy también estaba buscando un amigo, pues no sé de dónde fue. Pero bueno, nada más, aquí quiero enseñar a ustedes, miren. Arte todo al lado, Habibis. Todo lado arte. Pues ya la mesa está servida, mi Habibi. Pues hay que sentarse y hay que comer puro carnitas asadas. Porque ya está todo servido, mi Habibi. Todos están invitados acá. Carnitas asadas. Todos están invitados de mi parte. Aquí tengo listo todo. Nada más traigan las carnitas, no nada más. Yo me pongo platos. Esta cosa atrás se llama chic. Es esta una cosa que también se pone en la casa como cortina en nuestras casas aquí. Típica cultura aquí del estado de Punjab en Pakistán. Bambú. Y hay muchas cosas aquí diferentes. Mi Habibi, mi novia, ha de saber todo de estos planes. Ella es arquitecta. Me va a encantar. Inshallah. Aquí con mi amigo Harbano. Pues quiero enseñar. Uy, ahí. Quiero enseñar exactamente lo que hay
No, no, no. Hermano. Yes, man. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. What is your good name? Aapka naam? Shariar ne. That's cool. Shariar, kya batayenge aap apne art ke bare mein hame? Mexico ke doston ko kya batana chahenge? Mera jo kaam hai wo kya kehte hain usko? Man made destruction ke bare mein. Jo insaan apni takleef karta hai, wo kis tarah se uske atmosphere aur usko nuksan pahunchata hai. Very good. Okay, muy buen cuento. और आपने यहाँ पर ये जो आपका है ये सारा से रिलेटेड है? Yes, इसी से रिलेटेड है, एक ही टॉपिक पे सारा काम है. Wow, esta cosa está hecho a mano, se dibujó a mano. Abstract art. Abstract art. Wow. Super, super, super. Pues una vez un Habibi me dijo, qué bueno mi Habibi que tienes internet en tu país. Pues ahí les voy a decir, Habibis, qué más hay aparte en Pakistán que es internet. Miren nada más. Wow, miren, está moviendo. ¿Está el arte estable? Miren aquí. Wow, hermano. Miren, aquí es otro arte. Y pues vamos acá. Y miren, wow, miren, miren exactamente cómo está moviendo, girando. Wow, ese es un arte. Exactamente que se dice que cómo el humano hizo destrucción en el planeta. Como la verdad, miren. ¿Es art ka naam kya hai? Augmented reality. Augmented reality. Reality. Was on miniature printing. Yeah, man. Ye to bada special nisal ka talent hai. Ye dekho na bhai, ye blue blue. This is pollution? Yep, it is. Human made destruction. Man, this is a sad reality, but a work of art is wonderful. Yeah. Shariar bro, you got it. Thank you. Shariar bhai, you lit. Literally, man. Bahut hi acha hai. So, Armando tiene una página Instagram? Yeah, Instagram. En Instagram tiene una página Sherry Drawing. Sherry Drawings. Yes. It's SHERRY. SHERRY. Okay. Dash Drawing. Dash Drawings. Hermano dice que आपको मेक्सिको जाने का शौक है. मुझे बहुत पसंद है यार मेक्सिको. मैं ये देखना चाहता हूं कि मेक्सिको में ऐसा क्या है जो अमेरिकन इतना डरते हैं. देखो मेरे ख्याल से होंगे दोनों बड़े स्वीट. बहुत स्वीट, जबरदस्त. मेक्सिकन कॉम जो है ना भाई, जब मैं बताऊं प्यार मोहब्बत करने वाली कॉम है. आप एक करोगे तो वो 10 दफा आपसे. आप मेक्सिको में? मैं मेक्सिको में रहता हूं. जब भी बार होना मैं को हफ्ते के लिए भी ले जाओ तो बहुत है. बस मैंने सिर्फ उन बॉय से मिलना है, उनका खाना खाना है. मैक्सिकन फूड बहुत फेमस है, लेकिन इधर तो मैक्सिकन फूड एक मजाक है जो आपको दिया जा रहा है. नहीं हाँ, यहाँ पर तो मैक्सिकन है ही नहीं, बल्कि है इधर. मुझे तो मजा नहीं आया यार. लोग कभी ना कभी इन लोगों ने ना मैक्सिको से सिर्फ रैप नहीं होता है. हाँ जी जी जी, वो कॉपी करना शुरू की है. लेकिन मैक्सिकन की जो रोटी होती है, जो उसमें चीज़ें वो डालते हैं, सारा अलग है. इधर आप पिज्जे का सामान मैक्सिकन फूड नहीं, उसमें वो मिर्ची की तरफ आ गई. जो वो लोग कहते हैं कि हमारी मैक्सिकन मिर्ची बहुत फेमस है. बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ मैक्सिकन है. कहाँ पे हैं? बिल्कुल स्पाइसी खाना वहाँ पे खाते हैं भाई, और चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं. यहाँ पे तो लोग नाम का कमा रहे हैं ना, उनका नाम रख के बैठ रहे हैं बहुत हर चीज़. लेकिन बाकी यार मेक्सिको, मैं खुद जब जाने से पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जब गया हूँ फिर हूँ लोगों से मिला हूँ बहुत. इतना मैं तो वहाँ के रेजिडेंट हूँ, वहाँ पर मुझे अब 4-5 साल हो गए. अपने नाम भी लिख रही है चैनल का, और हबीबी दोनों का नाम लिख रही है चैनल के.
भाई देख लें ठीक है डन कर लिया आप YouTube पे सर्च कर लें दोनों ओके ये एक है जी जी और ये दूसरा बट डन डन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए ये ये हबीबी भाई हैं हमारे चाय पीते हुए